más. Dice que lo termino de explicar porque va la bolita. Viene el remate del Chino. Viene Blanco, escapó bien Blanco, ahí está Blanco de primera, viene para, ahí está Ramos, ¡oh, la pelota que sacó el arquero! ¡La pelota tuvo el empate! ¡Morales, ataca con el brazo, va Morales, quiere meterse al área, lo toqué! ¡Dejó el sobre el camino, Morales! ¡No hay mano, señores! ¡No hay mano, señores! ¡Tenían todo mano cuando va reponiendo Díaz! ¡Una pateada de Morales! Saca larga ahora Manuel Sosa, viene para buscar ahora Morales que insiste. Metió la zona del área, Morales, va Morales. Es que no volar abajo, Díaz. Dirección de Víctor Muñoz, Leito Muñoz, Facundo Muñoz, todo para que usted lo viva pleno. Grande ahora de Daniel Díaz, que se arroja de vuelta para contenerlo porque se lo viene otra vez con todo, muchacho, en alto de Vermeza, ahora que no siente el gol del conjunto Pico Juan, 38 minutos en la primera etapa en un gran partido. Jugando de igual y con su bajo, muchachos. ¿Cuántos minutos? 38. Va a venir dirección por pelota arriba. ¡Déjole de la jaja! ¡Fenomenal! ¡Daniel Díaz! ¡Es que le dan de vuelta con esta parada! A ver qué pasa. 24 minutos del primer tiempo. Vino el centro, pelota arriba. Y la arquera para controlarla. Perfecto. Un remate con la tensa, pero yo tenía mucha fuerza. Pero que Daniel Díaz se muestra con toda la información. El gestión de Víctor Muñoz, el gran laburo de Leito Muñoz, y de Facundo Muñoz, la cabeza final. Hasta Francisco Rodríguez, el cuarto de cabecita. La tira larga, Monardi, pelota arriba a buscarla, peinaron ahora, cuidado, pero estaba ya para cerrar y para que contenga ya. Daniel poniendo otra vez, Becerri y Gatica sacan todos de arriba. Allí estaba Cura que no podía recuperar porque López venía tocando la masa atrás, tuvo que salir fuera del área, Díaz. ¿Qué pasa, Muñoz? ¿Está tomando el cafecito? No, le estaba preguntando cuántos minutos van allá en la punta. Ah, muy bien, perfecto, gracias. 42. Gracias, 42, que terminó, Tuve. Sí, señor. Cortita y al pie, 42. La pelota la va a buscar el Chucky Pereira, el balón se lo venía picando y le jugó una mala paseada, por eso ya hacia atrás jugaron para con el arquero, para con Daniel Díaz, sale jugando el equipo. El punto de defensores está 2-2, partidazo, y los baldos sentidores, tiene Morales, pelota arriba, perfecto el arquero, pero colgar esa gacha, no, José Guzmán. Papa de 10 para buscar de arriba. Sube Pantín, Chambín, Heredia, pelota arriba, el arquero con los pollos. El equipo de Villa por un tanto contra cero. Se repite la fórmula. Para el nuevo tiro, Quina, pareció que la pelota se había ido. Pero el árbitro lo deja seguir, la controla. El uno, Daniel Díaz se va quedando con ese balón. Saque rápido. La pelota el de la amigo de Cuba, viene centro de Rosales. Y bien, después la pelota. La pide Gutiérrez por aquel sector, a ver quién se arriba, tira al arco, con los puños el arquero tira, para cruzar los dedos de Uruguay, tira de gira ahora para cruzar los dedos porque ya le doy, porque hay peligro, tira el centro, pasadito, joder,
está, va buscando la eje otra vez, toca más atrás, allí está, Salomé, mete el centro, pelota, arriba, cuidado, va, sale bien, Díaz, cuando venía buscando por ese sector justamente Quiroz, pelota su larga, ahora parece que era, ¿no? Porque está siendo líder de esta zona, 36 minutos del primer tiempo. Pelotazo largo y arriba y a correr. No le va a pegar Iván Sané, viene pasado las alturas sin problemas. Va a controlar el arquero Fabio Díaz. El central, la pide pasada, Sané, viene pasado. Arriba con los puños, el arquero Díaz. El equipo del central, le pega Pessoa, viene pasado, viene arriba el arquero. Oh, casi se le escapa la pelota.